Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Kiss, por si no me conocen, y hoy les traigo un review, un probando de dos productos que ya abrimos en un unboxing el día 17. No sé si se acuerdan, si no lo han visto, vayan corriendo a verlo para que vean más o menos de qué les estoy hablando y para que entiendan un poquito de cómo va el video. Vamos a probar el día de hoy el matizador de Mary Kay y la base mate 3D de Mary Kay. Ya las he probado, ya me ven el resultado en el rostro, pero en el transcurso del video van a poder ver cómo va pasando en el transcurso de las horas esta base y van a ver también cómo me la voy aplicando y algunos tips que le voy dando. Así que les recomiendo que sigan viéndolo, que les va a interesar. Otra acotación, estos productos me los ha enviado la representante de Mary Kay, Ana Isabel, y todos sus datos los pueden conseguir en la descripción de este video para que contacten con ella o para que compren los productos que les voy a mostrar a continuación. Sin más nada que decirles aquí por la intro, vamos a comenzar. Como ya vieron, vamos a probar entonces estos dos productos, el matizador de brillo de Mary Kay y la base mate. Entonces vamos a empezar leyendo lo que tenemos de información sobre el matizador antes de aplicarlo. Vale, este sería el matizador de brillo para pieles grasas, apto para pieles sensibles, libre de fragancia. Esta ligera fórmula deja la piel con un acabado mate natural, porque te elimina los brillos, obviamente es un matizador, absorbiendo instantáneamente la grasa y controlando los brillos durante al menos 8 horas. Entonces, el modo de empleo es aplicar una pequeña cantidad en las áreas propensas a brillos después de la hidratante. Es decir, primero que nada vamos a limpiar muy bien nuestro rostro y a hidratarlo. Vale, lo aplicas, lo dejas secar y ya después se puede aplicar la base. Que evitemos el contorno de los ojos. Y listo, dice que volver a aplicar según sea necesario. Es decir, este producto nos quiere decir que nos maquillamos, ¿vale? Nos aplicamos el matizador, nos aplicamos la base, el polvo y nos maquillamos tal cual lo hacemos normalmente. Y si en el transcurso del día nos aparece un brillito de nuevo en la zona T, donde generalmente aparecen estos tipos de brillitos, pues no podemos aplicar sobre el maquillaje el matizador y no va a pasar absolutamente nada, porque es un matizador que se puede aplicar incluso sobre el maquillaje sin levantarlo. Pues esto lo vamos a poner a prueba hoy, así que vamos a empezar a aplicarlo. Lo que vamos a aplicar de matizador es simplemente una gotita así de nada. La representante de Mary Kay, Ana Isabel, me comentó que este envasecito de matizador debería de durarnos un año aproximadamente, ya que utilizamos este poquitito de nada. A pesar de que en el transcurso del día vayamos matizando donde nos salga brillo, igual vamos a utilizar una pequeña cantidad de nada, entonces nos debería de durar el año. Pues ajá, ahora sí vamos a aplicarlo. Yo lo aplico aquí sobre las cejitas, aquí en la nariz, en la barbilla y un poquito de nada aquí, que es la zona en donde me sale brillo. Vean que con los dos punticos que me hice ya cubro esta área de la frente. Vean que yo lo estoy aplicando con el dedito anular, que es el dedito que ejerce menos fuerza. Yo digo que sí matiza un poco, díganme ustedes, más que nada aquí que fue donde más me eché. Pues nada, vamos a seguir. Ahora vamos a aplicar la base. La base, vamos a leer un poco, es la base mate 3D. La base de maquillaje mate 3D para pieles grasas y mixtas. Obviamente también hay para pieles de normal a seca, pero como yo soy de tipo de piel graso, pues utilizo esta. Esta base es apta para pieles sensibles, testeada dermatológicamente, libre de aceites y de fragancia. Consigue un acabado mate natural con una base de maquillaje que revela tu verdadero tono. Consigue 12 horas de duración excepcional y control de brillo. Gracias a nuestro exclusivo complejo Age Minimize 3D, las finas líneas de expresión y las arrugas tienen un aspecto más liso y la piel se ve al instante más saludable, más firme y más joven. El modo de empleo es mezcla la base de manera uniforme con una cobertura media a total. Entonces tiene bastante cobertura. Yo la voy a aplicar en esta oportunidad de dos maneras. En una mitad de la cara la voy a aplicar con la brochita y en la otra mitad
con la esponja para ver más o menos el acabado que queda con cada una. Voy a aplicar con la yemita del dedo un poquitito de nada y voy a hacer puntitos. Y ya ahí voy aplicando poco a poco y voy difuminando con la brocha. No quiero aplicar mucha cantidad para no exagerar, ya podemos ir aplicando poco a poco en cuanto vaya siendo necesario. Vale, con esos puntitos es más que suficiente, vamos a ir difuminando un poco con la brocha. Vale, yo ahora sí veo diferencia si me miro en el espejo, porque como yo tengo pequitas, pues ya se me ven mucho más difuminadas. Me voy a acercar un poco a ver si ustedes lo logran ver. O sea, ya se ve que aquí, en este lado donde me eché y en este lado no me apliqué nada. Incluso se ve el rostro con un tonito más homogéneo y se ve más lisa el rostro de ese lado. Además que la ojera se ve un poquito más difuminada. Pues vale, ahora sí vamos a aplicarnos la otra mitad del rostro con la esponjita. Ya aquí sí lo voy a aplicar directamente en la esponja y me lo voy aplicando. Voy a aplicar un solo poquitito nada más. Recuerden, cuando utilicen este tipo de esponjas, aplicarles agua con anterioridad para que no se absorba el producto. Vale, ahora sí me lo apliqué ya en los dos lados del rostro. Vean, o sea, déjenme moverlos un poquito para que puedan ver mejor. Este lado me lo apliqué con la brocha y este lado me lo apliqué con la esponja. Ahora les cuento. La esponja a mí no me gusta usarla mucho porque absorbe mucho producto. En cambio, con la brocha, vean que está casi que limpiecita y me hizo el acabado en un momentito. Con la brocha aplican un poquitito de nada, como ya ustedes vieron. En cambio, con la esponja tuve que aplicar otra vez para que me hiciera el mismo resultado que con el lado con la brocha. Entonces, mi recomendación, aplicar la base con la brocha. Pero bueno, hablando de la base como tal, que vinimos a este video, fue a probar la base y el matizador, pues me gusta, deja un acabado de verdad mate. Vean, difumina bastante los poros, cubre bastante, vean que yo tengo pequitas y me las tapó más o menos considerablemente. Se ve el rostro así como aterciopelado, no sé si me explico. A mí me gusta un montón porque yo siento que la cara me queda más lisa, pero no se ve como que llevo exceso de maquillaje. O sea, esa es mi definición personal. Me gusta mucho, mucho, mucho cómo queda esta base. Ahora sí, ya saben, les recomiendo, usen la brochita, porque con la esponja se traga demasiado producto. Así le echen agua, porque yo le apliqué agua y se tragó un montón de producto. Entonces yo prefiero con la brochita y así nos dura más la base. Que ya ven que usan un poquitito nada más si lo aplican con la brocha. Así que esa es mi recomendación. Voy a hacerme un acabado final, ya aplicándome un ruborcito, un poquito de polvo para terminar de sellar más que nada en la zona T. Y vuelvo para que vean ya completamente el maquillaje. Vale, ya me apliqué una que otra cosita más en el rostro. Realmente me apliqué solo un poquito de polvo para sellar, un poquito de rubor, no mucho, porque me gusta verme súper, súper natural. Y me apliqué un poquitito de nada de corrector aquí, solo para darle un poquito de luz. En fin, así fue que quedó. Me gusta bastante porque se ve un maquillaje súper natural, no pareciera que estuviera maquillada, y es realmente lo que yo necesito porque no me gusta verme súper sobrecargada. Me incomoda un poco. Entonces, como ya le había comentado, vamos a ir grabando pequeños clips en el transcurso de unas cuantas horas para que vean cómo va avanzando la base en el rostro. Por ejemplo, ahorita yo tengo unas pequeñas líneas de expresión aquí abajo, no queda acumulado nada en esas líneas de expresión, que con otras bases suele quedar acumulado en las líneas de expresión así una pequeña cantidad, y eso es súper incómodo porque se acentúan aún más. Así que por ahora me gusta bastante el resultado. Ya más tarde les hago un pequeño clip diciendo más o menos el avance que tenga. Cualquier duda con los precios, con dónde los pueden conseguir los productos, qué otros productos hay de esta marca, les voy a dejar en la descripción el enlace a
a la página web de la representante Ana Isabel, donde pueden conseguir todos los productos que yo les he mostrado y aún más, productos diferentes de maquillaje y de cuidado facial. Le voy a dejar también el correo electrónico de Ana Isabel para que por allí puedan contactar con ella en caso de alguna duda o de que quieran trabajar en el mundo de Mary Kay. Y también les voy a dejar un link al grupo de Facebook que ella maneja, donde muestra trucos de maquillaje y todas estas cositas que le pueden interesar. Así que ahora sí, vamos a... nos vemos en unas horitas. Vale, me apliqué la base en el rostro a las 11 de la mañana aproximadamente y ya son las 4 y media de la tarde. O sea que ya tenemos unas 5 horas y media, por ahí aproximadamente. Entonces vean más o menos cómo sigue el rostro, para que vean más o menos el avance. Lo tengo ya un poquito brillante por esta zona y aquí en las puntitas de la nariz. Y por eso entonces vamos a aplicar ahora el matizador nuevamente a ver qué tal. Me voy a aplicar solo un poquitito así, de nada. Y ya lo difumino. De verdad que, vean, no se levanta nada el maquillaje y queda el rostro como si lo tuviera recién maquillado. Está guapísimo. Los voy a llevar un momentico a moverlos así hacia la luz para que vean mejor. No sé, ¿ustedes qué me dicen? Pues nada, yo más tarde les hago otro clip para explicarles más o menos cómo sigue la base. Y dejamos el video hasta allí. Vale, ya hemos probado bastantes horas esta base, así que véanla con la luz así directa. Yo pienso que todavía se ve muy muy bien. Ya son las 9 de la noche aquí en España y bueno, todavía hay luz, pero es porque está oscureciendo más tarde. Y nada, ya me lo voy a quitar, pero quería que vieran que todavía se ve muy muy bonito. Aguanta bastante esta base, así súper bonito. Bueno, esto fue todo el video, espero les haya gustado. Díganme si ustedes ya han probado este matizador y esta base abajo en los comentarios, los estoy leyendo. A mí me gustó muchísimo, siento que es una base muy buena, tiene una buena cobertura, así que se las recomiendo. Y el matizador también se los recomiendo, me los apliqué como ustedes vieron encima de la base y queda súper bien. Yo pensé que me iba a levantar el maquillaje, pero la verdad que no. O sea que lo que dice el producto es la verdad, te lo puedes aplicar sobre el maquillaje y no sucede absolutamente nada, o sea que es buenísimo. Otra cosita, ya saben, como les dije al principio, tienen todos los datos de la representante de Mary Kay, Ana Isabel, para que por allí puedan obtener información, obtener los productos, en fin, todo lo que ustedes deseen, por allí con ella les puede resolver cualquier duda. Y pues nada, sin más nada que decirles, espero les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció, se los vuelvo a repetir. Así que denle al botoncito me gusta y un besote enorme. ¡Muah!